Ay, muchas gracias. Muy bien, joder, sí que tengo un reseco. ¿A que sí, cameraman? Muchas gracias. Sí, esto es para usted. ¿O cuál es? Sanfermín.com. Ah, muy bien. ¿Trabaja usted en el bar este desde hace cuánto? 15 años. ¡Madre mía! Y aquí en el apartado arriba con las chistorricas, el fino y todo eso. ¿Y cómo está el ambiente este de toros? Muy bien, arriba en el apartado muy bien. Mejor que aquí. Que la gente mucho más tranquila y mejor, sí. ¿Viene mucha gente en los descansos? Sí, ya viene, ya. Mucha. Y a la entradita, cuando abren la puerta, a las 5:30, mucho también. ¿Y ya tiene tiempo para disfrutar de las fiestas con tanto trabajo? Poco, de aquí a casa y de casa aquí. A ducharme, a comer y arriba otra vez. Bueno, pues nada, que le sea leve. Gracias. Agur. Bueno, vamos a entrevistar a los chavales de La Pulga. A ver. Dime. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Bien, muy bien, muy bien. ¿La Pulga, esta es amiga tuya? Me la han subido a la chepa, es más ladilla que pulga, ¿eh? Pero bueno, independientemente de eso, para venir a San Fermín da igual. ¿Y os habéis metido a ver la corrida? Sí, hemos entrado un poquito, ahora volvemos a entrar. Ajá. ¿Qué habéis merendado? Bocadillo de jamón con tomate, que es lo típico. Uh-huh. En estos casos. ¿Planes para después de la corrida? Seguramente nos iremos a casa. ¿Y usted qué planes tiene? ¿Qué me dice? ¿Para después de la corrida? Recoger almohadillas. De todas formas, esto calciga. ¿Cómo va el San Fermín? Bien, tranquilos, como siempre. Pues vamos a los eventos culturales y eso. Y bueno, pues nada, muy, muy, muy tranquilos. Uh-huh. Angelito, muy bien, dame un beso. A ver, y dos, lo que necesites. ¿Qué tal, cariño? Pues oye, yo quiero que me expliques este sitio secreto de qué se trata. Bueno, este secreto es muy fácil de explicar, mira. Hace muchos años una cuadrilla de amigos decidió hacer esta merienda para la gente del patio de caballos. Ajá. Entonces era muy poca gente, ¿no? ¿Eh? Y encima hay gente que no pide solo vino, sino que quiere con gaseosa. Ajá. O en este caso este señor me ha pedido solo vino. ¿Y qué estáis dando de merienda? Pues estamos dando hoy marmitaco. Qué rico, ¿no? Maravilloso de bueno, por favor. Es una merienda que tenemos que hacerla con plato y cuchara, pero ahora todo el mundo lava el plato y la cuchara en el asca y luego lo vuelven a traer. Ah, pues qué bien. Y entonces está todo el mundo comiendo con una higiene maravillosa. Y tenemos ahora mismo lo primero que ha hecho la veterinaria municipal, tomarse un vaso de gaseosa para poder controlar todo el tema sanitario de la merienda. Ajá. O sea que después de merendar vais a cenar o ya no cenáis. No, esta merienda es suficiente para, bueno, yo creo que cada uno igual cena en casa. Pero bueno, la idea es que es echar un pincho, comer algo. Lo que pasa es que la gente aquí pues se ha acostumbrado a que vengamos todos los días con la merienda y hay que aclarar muy claro que esto es la cuadrilla del Estruendo la que pone la merienda. ¿La cuadrilla del Estruendo? No la Casa Misericordia ni nada por el estilo, sino la cuadrilla del Estruendo la que pone la merienda. Ajá. Siempre es una cosa privada, como el Estruendo de Iruña, que seguimos haciendo hace muchos años, que ponemos antes una asamblea que hacemos para poner el dinero y nada más. Ajá. Oye, pues muy bien, ¿no? Lo pasamos muy bien, sobre todo, bueno, con bastante responsabilidad de Javier Echarte, que es un poco la cabeza visible que se ve aquí siempre detrás. Pero luego hay un grupo de gente, pues como yo, de Pamplona de toda la vida, no PTV, pero de Pamplona de toda la vida, más bien de la Rochapea, que seguimos el tema. Uh-huh. Oye, ¿y es posible que yo meriende también o no? Pues es posible que tú meriendes, sin ningún problema. Ay, pues qué bien, ¿no? Y ese cámara que tienes, que es, lo veo tan alto. Es un cámara fiel. Es un cámara fiel, no, él es de aquí. Ay, hombre, quería que era. Hombre, es que es Mejor que Arguiñano lo hacemos, ¿eh? Sí, pues mejor. Venga, a ver, quiero probar. A Arguiñano y les hemos dicho que no, que Pamplona es mucho mejor que aquello. Vale. Que está, ay. A ver, que me van a sacar una foto. Oye, tengo que merendar antes, si no, no puedo escuchar a Jotas ni nada, ¿eh? Ah. Porque la gente la trae solo chupada y necesitamos que la laven. A ver, la Jota, ¿quién me la va a cantar? No, así está bien. A ver, voy a probar, a ver cómo está. ¿Cómo está? El asunto. Oh, una maravilla, ¿eh? ¿Cómo está? Está súper bien. Maravilloso. Es increíble. Está causando sensación Betty Vázquez en el patio de caballos y me van a cantar una jota. A ver, ¿dónde está el jotero? Porque eres moza navarra, guapa. Mira si yo te querré, porque eres moza navarra, guapa, que tengo
papá, cuando acaricia tu cara, porque eres moza navarra, guapa. Va para ti. Muy bien. ¿Ya o no? Sí, da una sensación. ¡Qué miedo!